del año 2015 y voy a leer, nada, una cosa muy breve. Reunida la corporación del año 2015 y la Junta de la Asociación de Cultura Popular Alhama el día 3 de agosto, acuerda por unanimidad nombrar a doña Amada Casado Martín mujer popular de este año. Amada, desde hace mucho tiempo trabajas desinteresadamente por los demás en Cáritas, Banco de Alimentos, visitar a los enfermos, etc., sin recibir nada a cambio. Sabes que todos los años te proponíamos ser la mujer popular y tú te negabas en rotundo, pero este año no has podido decir que no y nosotros estamos muy contentas por ello. Te deseamos que sigas en la brecha durante muchos años y abrazos de todas tus compañeras de la Junta. Y sobre todo a mis compañeras de Junta de la Asociación de Mujeres por tener el apoyo y los ánimos que me está dando. A mi hijo y a su compañera, ay, para que me emociono, por estar hoy junto a mí y a todas las demás. La verdad es que llevo 27 años militando en el Centro Mari Carmen, y lo hago muy gustosa, compartiendo un poco de mi tiempo a las demás y ofreciendo mi mano a todo el que pueda ayudar. Y las que somos voluntarias no lo hacemos a cambio de nada. Pero os lo agradezco mucho. Muchas gracias. Puedes mirar a...
Bienvenidas a todas. Carmen, gracias por acompañarnos en este día tan especial, el Día de la Mujer. Es el cuarto día de nuestras fiestas, es el día dedicado a la mujer. Ya sabéis que yo, como cada año, suelo decir que el Día de la Mujer son todos los días, pero que es importante tener días de este tipo reivindicativos de la labor de la mujer en la sociedad. Nadie pensaba, hace unos años, que mujeres podían ocupar pues, puestos de responsabilidad en grandes empresas, si veo alguna por ahí, o en el gobierno, o en los ayuntamientos. Eso era pues, impensable en su día. ¿Qué decir de las madres? Pues supermujeres que atienden a todo el mundo, que dejan todo hecho y que además les pidas lo que les pidas, lo hacen sin poner una mala cara. Yo creo que es un día muy especial. Feliz Día de la Mujer, gracias a la Asociación de Mujeres, gracias Mari Carmen, y cómo no felicitar a la Mujer Popular, a Maga, un premio muy especial, un reconocimiento muy especial, a la Mujer Más Longeva y a la Niña Más Joven. Felicidades a todos, que pasemos un buen Día de la Mujer y ¡viva las mujeres! ¡Viva! Quiero felicitar también a la Corporación Municipal. Esta mujer, la alcaldesa, se llama Raquel, así que si alguien tiene algún problema, que llame a la alcaldesa Raquel, que le contestará encantada de la vida. ¿Carmen? Hola, buenos días. Yo la verdad es que estoy muy agradecida de estar hoy aquí, de que se hayan acordado de mí, de que me hayan invitado a la Asociación de Mujeres y además de que me hayan hecho dar el premio a la Benjamina. Es una gozada ver un bebé tan chiquitín, una mujer tan preciosa y con una hermana tan guapa como la que tiene. Entonces, muy agradecida, gracias también al Ayuntamiento, gracias a toda la corporación y a la asociación por el trabajo que realizáis por el día a día desde hace tantísimos años. No quiero dejar de felicitar a la Mujer Popular, por supuesto, que se nos ha emocionado, no me extraña, porque tiene que ser muy bonito que tu propio pueblo te reconozca y la labor que has hecho durante tantos años. Y también, bueno, que transmitir las felicitaciones a la cirbonera más longeva. Y al 18 de octubre pues tendremos que venir aquí a felicitarla sin flores, porque ya me han dicho que flores no quiere, que son para los muertos y que ya quiere bombones. Y libros. Y libros, eso, libros. Que no es poco, con la edad que lleguemos todos con esa cabeza para poder pedir libros. Nada, que sigáis disfrutando de las fiestas y muchas gracias a todos. Ah, bueno, no se me quería olvidar, a la mujer Raquel, la labor de las mujeres. Que las mujeres estamos llegando a muchos, estamos ya en todos los sitios, pero con una tarea doble, que digo yo, porque mientras estamos en un sitio, estamos pensando si hemos dejado la comida hecha, si el pequeño tiene que ir al pediatra o quién se ha caído. Entonces yo creo que la labor que hacemos, y nuestra cabeza tiene muchos compartimentos, y estamos todo el día todo, y nos cuesta al final ciertas cosas el doble. Yo cuando veo niños pequeños, pues en trabajar con niños pequeños en casa, pues es complicado porque tienes como el corazón partido. Y nada más y muchas gracias. Ahora vamos a ir nombrando la Corporación Municipal, empezando por la alcaldesa, Raquel Sánchez. La última. ¿Nos movemos? Aquí queda. No, Elvira Martínez.
España a cargo. Gracias.
Los hombres se nos han ido por ahí, tenían que haber venido a poner también, ¿eh? Beatriz Martínez. De este último dirigidas a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
desde la ética del cuidado y la corresponsabilidad. Es interés de este ayuntamiento impulsar un cambio de mentalidad de mujeres y hombres, pues el reparto equitativo de responsabilidades y tareas supone contribuir al bienestar y a la mejora de calidad de vida de la ciudadanía. En consecuencia, se ha convocado este concurso subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad, cuyo lema es sintónimo con la conciliación y la corresponsabilidad. Este concurso es una actividad del programa de trabajo del segundo pacto local por la conciliación 2011-2015, de que forman parte más de 25 entidades. Los premios se entregan hoy, día 10 de septiembre, el Día de la Mujer, a las 11 horas en el ayuntamiento. Y el primer premio, bueno, voy a empezar por el tercero. El tercer premio, dotado con 50 euros, la fotografía Conciliación sin discriminación, y la autora Mari Carmen Navas Cuesta Pedilla. Bien, el segundo premio, con el lema Todos cuidamos, la autora Dulce Vite Martínez. Compartiendo tareas, Javier Yarcos Sánchez. El Ayuntamiento de Cintruénigo quiere asimismo agradecer a todas las personas que han participado en el concurso, así como a las que han formado parte del jurado y a toda la ciudadanía cintruénera, a seguir trabajando por la igualdad y conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres. Gracias. Y ahora, y así, después de la foto oficial, le vamos a dar la palabra a la alcaldesa. Buenos días, en primer lugar, la bienvenida a todas las mujeres que habéis escuchado. Buenos días, en primer lugar la bienvenida a todas las mujeres que estáis congregados en este salón de plenos para celebrar el Día de la Mujer de nuestras fiestas patronales. En mi nombre, en mis compañeras de la corporación, quiero agradecer la confianza que depositasteis en nosotras teniendo el honor de organizar este día de fiesta. Gracias a vosotros a todas por vuestro trabajo y a ti especialmente, Ana, sobre todo por tu apoyo para que este día se haga perfecto. Hoy es un día de fiesta muy especial, en el que todas protagonistas somos todas nosotras. Por eso os pido que disfrutemos este día de forma muy especial. Es un día de fiesta, pero también quiero que sea un día de recuerdo, de manera muy especial a todas las mujeres víctimas de violencia de género. George Washington dijo: mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Con estas palabras quiero hacer un homenaje a todas las madres, a todas las mujeres, y pediros que no solo hoy, sino todos los días del año, seamos transmisoras de esta enseñanza, cada una en nuestro ámbito familiar, trabajo, asociación, para que todas las ceremonias y ceremoneros disfrutemos de los éxitos de nuestro pueblo y los valores de solidaridad, cariño, escucha, concordia y paz. Para acabar, solo quiero desearos unas felices fiestas y que disfrutéis de todos los días que nos quedan hoy como si fuera. Es que recordad, pasar del lado oscuro y que la fiesta os acompañe. Va, venga. Eso, me mira. A ver, chivite. Y el